Ecuador en positivo. La riqueza natural de las Islas Galápagos es elogiada en la revista National Geographic en su artículo titulado Galápagos Submarino, el mundo que Darwin nunca vio. El contenido expone al mundo la belleza marina única que se encuentra en este lugar, denominado la joya de la corona, calificativo que le dio Darwin. En el artículo, escrito por el reconocido biólogo y explorador residente de National Geographic, Henrik Sala, se detalla la importancia de la conservación marina en las islas Darwin y Wolf, que albergan la mayor cantidad de biomasa de tiburones en el mundo. Estas zonas fueron declaradas santuario marino el pasado 21 de marzo, mediante decreto ejecutivo número 968, firmado por el presidente de la República, Rafael Correa, tras la expedición Pristine Seas de National Geographic a las Galápagos en el 2015, en colaboración con la Fundación Charles Darwin. Un mundo fuera de este mundo. El paisaje volcánico tiene un carácter primigenio, agreste, formado por la violenta energía del interior del planeta. Al mismo tiempo, muestra la serenidad que le otorga la inmensidad del tiempo de los procesos geológicos. Lo más extraordinario es la fauna mágica que habita las islas, reseña la publicación. El país de los cuatro mundos cada día se consolida más como una potencia turística.